Y dice Miqueas, Miqueas capítulo 3, verso 7: los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Por favor, alguien que esté cerca, dile: ¿dónde está el vidente? Otra vez, dígaselo de verdad, por favor, dígaselo de verdad. Es probable que usted no lo está creyendo, es probable que usted no lo cree, pero no solamente eso. Isaías capítulo 29, verso 10 dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes y no hablarán. Si tú quieres, siéntate, por favor. Oh, si tú quieres, siéntate. ¿Dónde están la gente que saben adorar con los instrumentos? ¿Ustedes saben hacer algo hoy? Si tú quieres, siéntate. Pero alguien que esté cerca, dile: ¿dónde está el vidente? Por favor, dígaselo. Dile: ¿dónde está el vidente? Hay algo allí que me bendice y me edifica. Porque cada vez que el Padre tiene cambio, es un aspecto de transformación, de trastornar y de establecer. Dios nunca, nunca he visto en las Sagradas Escrituras que Dios hace algo sin no contar, sin contar, sin utilizar a las personas que Él tiene para que hablen. Pero lo que más extraño encuentro allí es que cuando revisamos la palabra, Dios hizo ahí en Miqueas y en Isaías lo que en la mayoría de textos no aparece. En el libro de Crónica aparece como que Dios hizo un cambio. En el libro de Reyes aparece como que Dios hizo que ellos no hablaran. Pero en el libro de Miqueas e Isaías es todo lo contrario. Porque Dios en la mayoría de textos lo que dice es: no voy a hacer nada. Pero ahora Él no dice: yo no voy a hacer nada. Por favor, debe tomar esa palabra allí. Porque si Dios está diciendo que Él no va a hacer nada, es que Él está diciendo: yo no voy a hacer porque tengo gente que lo hagan. Por favor, yo vine a hablar con alguien aquí. ¿Tú sabes dónde está el secreto? El secreto es que no hay cambio. Estamos procurando un cambio. Estamos procurando cambio de gobiernos. Estamos procurando reemplazo. Estamos procurando que se levante un Eliseo, que se levante un Josué. Pero no se puede levantar un Josué si no hay un vidente. Por favor, no se puede levantar alguien extraordinario si no hay un profeta que pueda ver cuál es el hombre o la mujer adecuado. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es, por favor, atento a esto. Si alguien está cerca tuyo, ponle la mano. El problema, eso fue que Israel se llevó de lo que oye, de lo que ve y de lo que le dicen. No, yo voy a hablarle a gente, por favor, que estén aquí. Y como Israel se llevó, la historia dice que Israel comenzó a escuchar. Yo descubrí que cuando Dios tiene algo contigo, deja de escuchar un poco a los humanos. Yo voy a hablar, por favor, con alguien aquí. Hay días que yo no quiero hablar con humanos. Hay días que yo no quiero hablar con hombres. Porque hay un día donde tú tienes que decir: el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que olvidarse de cierta gente que siempre están contando y hablando. El hombre de Dios no pregunta. Él va al centro. Él va a quien habla. Él va a quien revela. La mujer de Dios no tiene que llamar por teléfono, ni mirar Facebook, ni mirar redes sociales. Porque tú sabes que el que le habla sigue hablando. ¿Tú sabes dónde estaba el secreto? El secreto es: primero ellos comenzaron a escuchar. Los laleos se escuchaban en la ciudad. Y como se escuchaban los laleos, le era más fácil a ellos continuar con una posición, escuchando lo que la gente dice y no buscando lo que Dios dice. A veces se hace más fácil. Hay líderes que lo que están buscando es qué dicen los líderes. Están buscando qué dice el pueblo. Están buscando qué dicen las personas. Pero el vidente, el profeta de Dios, no necesita que el pueblo. Porque si el pueblo habla, es probable que Dios no esté de acuerdo. Y ahora lo que Dios le dice a ellos: ¿dónde están los videntes? La segunda cosa que hicieron es que comenzaron a ver y comenzaron a actuar por lo que era agradable a la vista. Y como lo que era agradable a la vista era lo que la gente le gustaba, los líderes dejaron de establecer lo que Dios quería.
Dejaron de establecer los principios que marcaban. Dejaron de establecer los lineamientos del Espíritu. El Espíritu de Dios estaba llevándolo a un punto, pero ellos querían llevarlo a lo que la gente veía. Yo quiero que tú sepas que no todo lo que brilla es oro. Yo quiero que tú entiendas que no todo el que se ve bien está bien, porque hay personas que aparentan estar bien pero están podridos por dentro. Hay gente que aparentan que están sanos pero están podridos, tienen un cáncer, y ellos ahora comenzaron a acostumbrarse a la vista. Pero la otra cosa que se acostumbraron fue que se acostumbraron, por favor, era a lo que le decían. Tú tienes que saber que cuando se levanta una mujer, un hombre que Dios posiciona, tú no necesitas que la gente te apruebe en lo que Dios te dijo que te va a entregar. Tú no necesitas que la gente te diga que sí. Y yo hoy vine a hablar con alguien, que está diciendo, aunque me digan que no, ya Dios me dijo que sí. ¿Tú sabes dónde está el secreto? El secreto está, es que cada vez que Dios se va a levantar en una zona, el hombre tiene que saber que algo pasó. ¿Tú sabes qué tuvo que hacer Dios? Dice la historia, dice la palabra de Dios, que el mismo Dios, por favor, esto, levanta la mano derecha. El mismo Dios tuvo que decir, yo voy a callar la boca de los profetas, y yo mismo voy a hacer que los videntes, su cabeza, no entienda, no asimile. Uno de los peligros más grandes para un pueblo es que los profetas se callen. Uno de los peligros más grandes es que los hombres visionarios se callen. ¿Tú sabes qué? Hay algo que me tiene preocupado. ¿Tú sabes qué me tiene preocupado? Que Satanás tiene una estrategia. El problema aquí es que no es una obra de Satanás. Esta no es una obra del infierno. Quien lo está haciendo es el mismo Dios. El mismo Dios dijo, yo voy a tener que los videntes que no vean, voy a hacer que los profetas no hablen, voy a hacer que los hombres de visión tampoco tengan visión. Pastor, ¿cuál fue el problema? Te voy a decir cuál fue el problema. ¿Tú sabes cuál fue el problema? Fue que hubo un de repente. Alguien que esté cerca, dile de repente, por favor. De repente, por de repente. ¿Tú sabes dónde estuvo el problema? Es que cuando Dios tenía un proyecto, ellos no escuchaban los proyectos. Iban a preguntar. Si hay algo que yo detesto de un pastor, si hay algo que yo detesto de un hombre de Dios, que tenga que reunirse con su equipo de líder a preguntar si es o si no es. El hombre de Dios no tiene que preguntar, porque si fue Dios que te habló, entonces no fue Dios que te habló. Yo detesto la gente que se van a levantar, la generación que se va a levantar hoy es una generación diferente. Por eso el diablo quiere matar los videntes, porque él sabe que los videntes no van a preguntar de que reunión de del clan, del grupo, de Tincan, Cuncuncuncan. No. Cuando Dios me da una palabra, es palabra de Dios y ya. Y yo vine hoy a levantar una generación de mujeres. El diablo no quiere que las mujeres se levanten. Pues al diablo le tengo un mensaje. Las mujeres no se van a levantar, ya se levantaron. Hay alguien que está listo, por favor, para algo poderoso. ¿Dónde está el vidente? Hay alguien que Dios le está destapando los ojos hoy. Y Dios dice, ¿tú sabes qué voy a hacer? Yo voy a taparle los ojos a los videntes. Yo no sé si esta palabra la puedo decir. La puedo decir, gracias. Como quiera, los videntes lo dicen como quiera. Y yo vine a decirlo. Los evangélicos tienen problemas. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que los evangélicos perdieron los profetas, los visionarios y los videntes. Pero hoy vine a activar un vidente en esta casa. Vine a activar un profeta que pueda decir, así dice Jehová. Yo quiero que alguien, por favor. ¿Alguien está listo hoy? La gente estaban preocupados. ¿Por qué estaban preocupados? Escúchame, por favor. ¿Tú sabes por qué estaban preocupados? Dice que Miqueas,
Dios va y le dice: yo voy a tener, porque tenían todo, tenían buena adoración, tenían buenos predicadores, pero un predicador que no tenga a Dios es como no tener nada. Donde no hay gloria de Dios, no hay nada. Gente que está más vacío que el curucú, Dios mío. Pastor, ¿qué es lo que el curucú? Después te digo. Hay gente que no se le mueve ni la mosca ni el tintán. Al que está a tu lado, sacúdelo, dile. Te va a hablar el vidente, se va a levantar el profeta. Oh, por favor, tú sabes qué, que ahora Dios mismo dice: yo voy a tener, voy a tener que taparle la boca al vidente, voy a tener que cerrarle la boca al profeta y voy a tener que cerrar al hombre de visión. Pastor, pero ¿por qué Dios tuvo que hacerlo? Agárrate que te lo voy a enseñar hoy. ¿Tú sabes por qué Dios tuvo que hacerlo? Porque mientras había vidente, aunque ellos estaban haciendo lo que le diera la gana, mientras había vidente, el vidente se levantaba y dice: cuidado, no doble por la calle derecha, porque se va a levantar un enemigo. Y aunque ellos estaban mal, eran protegidos. Mientras había profeta, cada vez que había algo escondido, el profeta iba donde el sacerdote. Tú sabes que fulano está adulterando, tú sabes que fulano está pecando, pero el sacerdote todo le estaba trayendo problemas, porque los que le traían la primicia, la siembra, la cosecha, la bendición, eran los adúlteros. Ah, por favor, voy a hablarle a esta gente que está de este lado. Yo hoy vine a declarar que lo que Dios te va a dar, tú no necesitas la mano de nadie, sino la de Dios. Por lo tanto, como tenían el vidente, como tenían el profeta, estaban bien. Ahora había otro problema: el hombre de visión o la mujer de visión. Como había alguien de visión, hacía un planeamiento para 20 años. Los planeamientos de ciudad se hacían por 20 años. Quiere decir con esto que este hombre de visión, que era un profeta, pero en estructura, en megalítica, en estética, en formación, en dirección, en proyección, este hombre o esta mujer preparaba un proyecto y esa ciudad no sufría por 20 años. Pero ellos seguían haciendo lo que le da la gana. Ellos estaban contentos: aquí estamos protegidos, aquí estamos bien, aquí nadie nos molesta, aquí nadie nos dice que estamos mal, aquí nadie nos corrige. Por eso es que el pueblo no quiere que haya profeta, ni que haya vidente, ni que haya hombre de visión. Porque si hay un profeta, la gente van a saber: mira, mira, adúltera, cuidado, por favor. Y voy a hablar de este lado, porque hay alguien que tiene que saber que Dios tiene que hacer un cambio en el pueblo. Hay alguien que tiene que saber que Dios tiene que provocar algo extraordinario en el pueblo. Hay alguien que tiene que saber que debe levantar una mujer que huela a Dios, alguien que huela la presencia de Dios, alguien que cuando camine los poros boten a Dios, cuando dé un paso inspire la gloria de Dios. Tiene que levantarse alguien que diga: diablo, en mi casa no, en mi familia no, en mi tierra no. Alguien tiene que levantarse que diga: en mi ciudad no. Donde está el que se va a levantar y va a decir: a partir de hoy el diablo tiene que tomar su bicicleta. Cuando el pueblo se da cuenta que no hay profeta, cuando el pueblo se da cuenta que no hay vidente, tú sabes qué dicen los historiadores: que los profetas y los videntes, Dios le tapó los ojos, Dios le tapó el oído y Dios le tapó la boca. De manera que el profeta estaba en medio. Y por eso le llamaban la era de los profetas mudos. Los que están aquí, que está el diplomado, sabe de qué estoy hablando. Profetas que estaban sufriendo. ¿Tú quieres ver a un profeta sufriendo? Porque cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, que sabe que Dios está obrando y no puede hablar. Por eso es que estamos solos, por eso. Por eso nos metemos en una esquina y no queremos hablar con nadie. Porque hay gente que lo que son unos lavasacos, ya lo dije, no lo iba a decir, pero lo dije. Hay gente que no tienen a Dios, que lo que están buscando es que le resuelvan el problema. Hoy yo no vine a resolverte el problema. Hoy yo vine a empujarte al Dios que resuelve los problemas. Hoy yo vine a empujarte al Dios que cambia a la gente. Hoy yo vine a empujarte. Yo quiero que te prepares, porque Dios hoy te va a sanar. Hoy es el día de tu milagro, mujer. Lo que Dios va a hacer contigo es poderoso. Verá cómo Dios se va a meter en tu familia, en tu
casa. Hay alguien que se atreve a agarrar a alguien. Dile: yo quiero al vidente. Los historiadores dicen que los profetas se escondieron, pero Dios mismo fue el que le tapó la boca. ¿Tú sabes dónde estuvo el problema? El problema es subo, por favor, y estoy cerrando ya. El problema es subo, es que el padre le dice a ellos: no hable. Porque si es el diablo que le dice no hable, no. Dios mismo le dice que no hable. ¿Por qué? Porque hay gente que no quieren cambiar. Hay gente que quieren seguir haciendo lo que hacían. Hay personas que no quieren ser descubiertos. Hay personas que quieren seguir teniendo doble vida. Hay hombres que quieren seguir teniendo tres mujeres. Hay mujeres que quieren seguir teniendo tres hombres. Hay gente que quieren seguir teniendo sexo en internet. Hay gente que quieren seguir haciendo todo lo que hacían. Hay personas que quieren seguir caminando con todo el que caminaba. Hay gente que no quieren santidad, no quieren gloria, no quieren santificación. Hay gente que no quieren que los reprendan. Pero te voy a decir algo: los demonios no van a dejarte hasta que tú no decidas ser de Dios. Ellos no van a soltarte hasta que tú no decidas. Yo por eso hoy yo vengo a activar a un vidente que está sentado. Yo vengo a activar a un profeta que estaba dormido, porque es probable que Dios te durmió por un tiempo, pero vine con la unción de Navi, porque hay alguien que estaba dormido pero se va a levantar. Vine con la unción de Nebúa para transferirte la sabiduría del cielo. Hay alguien que Dios lo va a tocar. Lo que tú nunca había visto lo verá en tu casa. Lo que tú nunca había visto lo verá en tu ministerio. La gente sabrán que Dios te tocó. La gente sabrán que Dios te tocó. La gente sabrán que Dios te movió. Hay alguien que va a decir: ¿de dónde salió ese muchacho? ¿De dónde salió esa mujer? Simplemente que tú estabas dormido, pero Dios envió un profeta de... Levanta la mano, porque es probable que yo no sabe. Levanta la mano, por favor. Hasta que no te despiertan. Ellos no despertaron hasta que Dios no mandó el profeta. Es probable que tú estás al lado de alguien que tiene una unción pero está dormida. Te voy a decir algo: yo ni me siento al lado de... Cuando yo voy a buscar algo poderoso, si yo voy a la iglesia y veo que el que está al lado no adora, me cambio de silla. Lo muerto yo no lo quiero, ni cerca, ni al lado, ni atrás, ni adelante. Yo quiero tener a alguien. Yo quiero tener a alguien que se sacuda. Al que está al lado tuyo, agárralo de la mano. Dile: ¿está vivo o está muerto? Ay, 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 ay. Ah, ¿está vivo o está muerto? Te voy a decir algo: alguien se va a despertar. Alguien se va a despertar hoy. Hay un despertar del espíritu. Hay alguien que Dios despierta. El diablo va a tener que suclamos. Hay gente que no saben quién tú eres, pero a partir de hoy se levanta el profeta dormido, se levanta el levita dormido, se levanta el hombre de... Agarra esa mujer, déjala ahí, la gloria de Dios sobre ella. Nunca más será igual. Nunca más será igual. Te dije que nunca más será igual, mujer. No es posible que te toque Dios y siga siendo la misma. No es posible que te toque Dios y siga siendo el mismo. No es posible. No es posible. No es posible. Nunca más será igual. No será igual. La gloria de Dios se va a meter en tu tuéstano. Se va a meter en tu célula. Se va a meter en tu vida. Se va a meter en tu familia. Hay alguien que tendrá que ver. La Bausendorobosataraba. Tráela, tráela. Las que están en el suelo, tráela. Tráela, tráela, tráela. Porque hoy el profeta que estaba dormido. No vine a preguntarte qué diablo del diablo del diablo. No. Yo no vine a preguntarle al diablo. Yo vine a romperlo, a sacarlo. Yo vine hoy a demoralizarlo. Hoy yo vine a levantar. Yo vine a levantar al que tiene el profeta dormido. Hoy te despierta. Te dije que te va a despertar.
agárrala, se va a despertar, te dije, te va a despertar el profeta que estaba detenido. Toma, agarra esa mujer. Alguien va a tener que despertarse aquí. La gloria que está. La baba sodorobo shatarabada. Siento que hay un útero. Ahora mismo escuché un útero que se arrepintió. Hay un útero que se arregla. Hay milagros que se activan hoy. Hay alguien que se va a despertar. Al que está al lado tuyo, dile, estoy despertando. Dile, dile. Tú sabes que lo que más me impresiona, lo que más me impresiona no fue que despertaron. Lo que más me impresiona, mira, hija, hey, tú no dijiste que lo querías. Yo te escuché, tómalo. Alguien está listo hoy para algo poderoso. Al que está a tu lado, dile, dame espacio. Dile, dame espacio. Dame espacio. Dile, dame espacio, dame espacio. Al que está cerca tuyo, dile, dame espacio. Te voy a decir algo. Voy a cerrar aquí porque tengo que irme. Yo voy ahora para cerrar una cruzada. ¿Sabe qué? Que me gusta. Porque JH dice que cuando Dios lo despertó, Ricardo, escúchame, escúchame, porque yo soy un poco bruto, ¿sabes? Yo no soy como ustedes que son tan inteligentes. No, no, no. Tú sabes que me sorprende que cuando yo estaba dormido, los profetas fueron dormidos. Pero hay algo que a mí me pone a pensar. ¿Y por qué Dios durmió a los adivinos? Porque si Dios duerme al profeta, está bien. Si duerme al vidente, está bien. Si duerme al hombre de visión, está bien. Pero ¿por qué la Biblia dice que Dios también durmió al adivino? Agárrate, por favor, si estás cerca. Te voy a decir algo. Lo que te va a decir te va a reventar la cabeza hoy. Lo que te va a decir, porque es probable que no esté en la nomenclatura de la información que tiene tu cerebro. Es algo muy fuerte. ¿Tú sabes por qué Dios tuvo que dormir al adivino? Porque lamentablemente habían adivinos que creían más en lo sobrenatural que el pueblo de Dios. Dios tuvo que dormir a los adivinos, escúchame, porque los adivinos iban donde el sacerdote y le decían, mira, viene el profeta y viene con palabra de Dios. Y el sacerdote, como había gente que le daba dinero, él decía, tranquilo. Y Dios tuvo que decir, mira, hasta los adivinos que son hijos de él, lo voy a tener que dormir. Voy a tener que dormir a los adivinos, a los profetas. Y el pueblo estaba mal. Pero yo vengo hoy a poner una palabra sobre mi nación. Vengo a poner una palabra sobre el palacio. Vengo a poner una palabra sobre las autoridades. Vengo a poner como profeta de Dios que soy. Vengo a establecer que no van a tener ya que despertar los profetas. Porque hay una generación de profetas que Dios ha levantado en esta nación. No van a tener que despertar a los adivinos. Porque hay adivinos que Dios lo va a cambiar de ser adivino a ser gente que adora. ¿Alguien está listo, por favor, hoy? No van a tener que despertar a los videntes, porque hay alguien que tiene espíritu de sabiduría, que está listo para hacer algo diferente. Pastor, y cuando despertaron, tú sabes que me sorprende que uno de los escritores judíos dice que cuando ellos fueron despertados, el pueblo entró en shock. Hay gente que te están viendo en la posición que tú estás y creen que tú estás tranquilo, y no saben que por dentro de ti hay un remolino. Hay gente que no saben que dentro de ti hay una palabra muy fuerte. Y yo te voy a enseñar hoy
5 cosas para tú identificar cuando Dios despierta a un profeta. Digo esto y me parto de aquí, me voy de aquí, por favor. 1, la primera cosa que quiero que sepa es que cuando un profeta es despertado, la atmósfera lo notifica. Yo te voy a decir, hay una diferencia entre aire y atmósfera. Pastor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el aire es lo que tú respiras, pero el aire depende de la atmósfera. El profeta no le profetiza al aire, él le profetiza a la atmósfera. Yo te voy a decir algo, va a cambiar la atmósfera donde tú te mueves, va a cambiar la atmósfera donde tú caminas, va a cambiar la atmósfera de tu casa, va a cambiar la atmósfera de tu tierra. Hay alguien que va a tener que ver que lo que Dios te dijo se va a cumplir. Hay alguien que se verá él de repente, se verá de frente. Dios, voy a agarrar a esa mujer que está ahí atrás. Hay alguien que sabrá que Dios lo va a cambiar su entorno. Al que está cerca tuyo, dile, prepárate a despertar. Dile, prepárate a despertar. Prepárate. Ellos se dan cuenta que la atmósfera comenzó a cambiar. Y ellos estaban preguntando, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Tú sabes qué estaba sucediendo? Un profeta que estaba dormido, un vidente que estaba dormido, un hombre, una mujer de visión que estaba dormido se despertó. Hay alguien que Dios lo está despertando este día. Yo estoy viendo, yo puedo percibirlo, que Dios te está despertando. Lo que Dios va a hacer contigo, corre, corre. Lo que Dios va a hacer contigo es extraordinario. Lo que Dios va a hacer con tu casa es extraordinario. Tienes que prepararte, tienes que prepararte. No te pongas al lado de alguien que no quiere despertar. Mujer, lo que viene para ti es fuerte. Lo que viene es poderoso. Es como cuando Dios le entrega un peso a alguien. Por eso has sentido un peso fuerte sobre tu vida. Por eso has sentido como el enemigo ha estado persiguiéndote. Porque tu persecución no tiene que ver con tus actitudes. Tu persecución tiene que ver con tu asignación. Si tu asignación es grande, tu persecución será poderosa. Si tu asignación es fuerte, tu persecución será dura. Por eso es que tú lloras. Tú te acuerdas cuando tú estabas sentada en la escalera de tu casa y tú le dijiste, Padre, mátame. ¿Tú te acuerdas esto cuando le dijiste? Dios te dice, yo no te puedo matar, porque yo te estoy presionando para que ellos vean que yo te voy a despertar. Y hoy llegó el día de tu despertar. La gente se darán cuenta que los niveles proféticos que se activan sobre ti son sobrenaturales. ¿Tú te acuerdas el 2014? Exactamente cuando tú estabas en aquel restaurante. ¿Te acuerdas de aquel día? Y estaba en aquel baño y escuchaste la voz. Dice el Espíritu Santo, yo estaba ahí. ¿Tú te acuerdas en el 2015? Cuando estaba en el río. ¿Tú crees que yo no estoy contigo en aquellas cosas pequeñas? ¿Tú te acuerdas cuando usted estaba ahí? Yo estaba ahí. ¿Tú te acuerdas cuando estaba enferma tu familia? Y tú me dijiste a mí que mejor te llevara a ti y no a ella. Yo estaba ahí, dice el Espíritu Santo. ¿Tú te acuerdas con eso? ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste que te sanara? Y yo dije, ahora no. Yo hoy vengo a poner la palabra sobre ti, porque tú lo has estado diciendo, porque has sufrido 3 fracasos, uno detrás de otro. No tengo que dar detalles. Y esos fracasos han roto tu corazón. Y eso te ha hecho creer como que no eres lo que Dios dijo que eres. Pero hoy, como hombre de Dios que soy, vengo a establecer lo que el Padre te marcó. Porque Dios te marcó a ti desde que tenía 11 años. Cuando tenía 11 años, la gloria de Dios cayó sobre ti. Cuando tenía 11 años, que tú estabas en aquel pequeño coro, no tenías sacalizo, no tenía nada. Y descalza estaba allí viendo, mirando. Pero hoy te digo, llegó el día de tu despertar. La gente tendrá que ver lo que Dios pone sobre ti. La gente tendrá que ver en el nombre de Jesús. Tómalo, lavashadara, babashodara. ¿Alguien está listo para algo poderoso, por favor? Lo primero que se cambió fue la atmósfera. Cuando la atmósfera se cambió, dice la historia que todo el pueblo comenzó en una revolución. ¿Tú sabes qué? No hay cambio si no hay cambio de atmósfera. No hay relevo sin cambio de atmósfera. Mientras sigan los mismos aires, seguirán la misma persona. La segunda cosa que pasó cuando ellos despertaron, ¿tú sabes qué fue? Que la tierra estéril comenzó a parir. Dice uno de los estudiosos, por favor, tiene que estar atento. Lava Oshan. Tiene que estar atento.
Porque lo que Dios va a hacer es muy poderoso. Mujer, mírame. Apenas Dios comienza. Broshata la papa. ¿Alguien está aquí hoy?